Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy les voy a compartir mi experiencia con la licencia ilimitada de productos de Oracle. Antes que nada te invito a que conectes conmigo por medio de LinkedIn y así poder estar en contacto. Bueno, como te comentaba, la licencia de productos ilimitados, bueno, suscripción de aprendizaje ilimitada hacia los productos de Oracle, la encuentras en Oracle University en el apartado de Training y espera un tantito. En Training by Format, aquí se encuentra la Mate Product Subscriptions. ¿De qué cuenta esta licencia? Pues esta licencia es por un año. Aparte que es por un año, te da acceso a todo un set de cursos de forma ilimitada. Puedes tomar 5 cursos, 6, 7, 8 cursos a la vez. Y al final, bueno, ahorita conforme vayamos viendo la estructura de esta página, te iré mostrando qué tanto tienen los cursos. Antes que nada, pues igual lo importante es ver cursos sobre qué es lo que tiene la licencia. Por ejemplo, la licencia cuenta con todo, este es el review de todos los cursos que vas a encontrar. Por ejemplo, vas a encontrar de MySQL, WebLogic, PeopleSoft, eBusiness, Oracle System, Middleware, de la base de datos, de Linux, de Java, Big Data, seguridad, Primavera, FlexCube, Oracle Financial Services, de hospitales, de retail y bueno, otras utilidades. Algo que es importante comentar que no he visto desde que adquirí la licencia, lo que no he visto es cursos sobre Oracle Forms, ¿no? Ese parece que falta esos tópicos dentro de los cursos. Importante aclarar, el precio se encuentra en dólares y bueno, puede subir un poco más dependiendo los impuestos de cada país. Para comprarlo igual te tienes que acercar al distribuidor o al partner oficial en tu país y podrás adquirir esta licencia. Esta licencia, a comparación de otras escuelas, tales como, por ejemplo, aquí en México se encuentra en la escuela de NETEC, que es un centro de certificaciones. Yo estudié en NETEC, se me hace una muy buena escuela. Los profesores con bastante capacitados y con certificaciones completas. Pero igual esta parte de tomar cursos por Oracle University es una buena alternativa debido a que por el tiempo, por ejemplo, ya cuando eres un profesional y te encuentras laborando, ya el tiempo ya se te vuelve muy, muy reducido. Y pues prácticamente en los traslados es cuando tienes tiempo para seguir aprendiendo. Y esa es la ventaja que tiene comprar estos cursos de Oracle University. Y aparte de que también cada curso, pues puede costar alrededor de $1,500, $2,000 cada curso si lo compras de forma individual de los que vienen aquí, ¿no? Bueno, les voy a enseñar la estructura. Aquí ya me encuentro adentro de mi licencia. Y pues, por ejemplo, les voy a dar un recorrido más en específico de los cursos que encontramos. Por ejemplo, en el apartado de Cloud o de SaaS, encontramos de Oracle Hospitality Symphony Learning Subscription. Creo que es un sistema que se utiliza en hospitales. Aquí en México, me parece que pues prácticamente no se utiliza en ningún lado. En los más interesantes, pues encontramos la parte de aplicaciones, la de industria, la de Java y Middleware, la de Linux, MySQL, Oracle Banking, Big Data, base de datos, FlexCube, eBusiness, Retail, WebLogic y así, ¿no? Aparte hay otras, acá abajo, por ejemplo, podemos ver otras licencias. Miren, estas nada más son las categorías. Si entramos, por ejemplo, voy a entrar al de base de datos y sistemas. Ahí se nos empiezan a abrir las categorías y ahí es cuando empiezas a ver la cantidad de cursos que tiene la licencia. Por ejemplo, aquí encontramos de la base de datos. También otra cosa que se me pasó a comentar es que aquí adentro también vas a encontrar los cursos de certificación.
Por ejemplo, ahorita nada más he visto el curso de certificación de la base de datos y de Java y de PLSQL, de lo PLSQL. Igual también los he visto. De Solaris, sistemas, bueno, vienen varias cosas. VirtualBox, bueno, viene casi toda la paleta de productos de Oracle. Por ejemplo, ahorita voy a abrir el de la base de datos, de administración de la base de datos. Y por ejemplo, aquí encontramos estos cursos, ¿no? También otra cosa que es importante, no todos son cursos, en su mayoría sí son cursos, pero en los temas con menos foco, nada más son videos o charlas, como webinars, de 1 hora, 2 horas o 20 minutos, media hora. Por ejemplo, estos son cursos, estos sí son cursos. Voy a abrir uno para que vean la estructura que tienen. Por ejemplo, vamos a abrir. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos a abrir mantenimiento de la arquitectura de multitenant para la base de datos Oracle 12C. Este es la estructura de las páginas de Training on Demand, como lo muestra aquí en el título. Y pues, por ejemplo, aquí puedes ver el temario completo de lo que vas a encontrar los 4 días. Aquí vamos a ver un pequeño un ejemplo, ¿no?, de lo que es el curso. The following is a preview of an instructor presentation segment. We'll look at some of the other items dealing with a multi-tenant that didn't really fit into some of the other categories. We're going to talk about some of the limits of replication using Golden Gate, Extremes, in that multi-tenant environment. There are a few rules we have to play by if we're using Data Guard. Scheduling. If I want a job to run, where am I running the job from? We're going to do it from within that pluggable. So we're going to connect to that pluggable to schedule our jobs to run. And because we have this entity, this multi-tenant environment, we have some additional fields that we can use for log mining the statements out of the archive and redo logs. Otra cosa que también es importante comentar es que los cursos se encuentran en inglés, todo está en inglés. Una ventaja que tienen, no todos, pero sí la gran mayoría, es que cuentan con subtítulos en inglés, obviamente, ¿no? Para igual, para quien todavía no tiene el oído muy fino. Por ejemplo, aquí voy a poner uno para que vean. Aquí ya estoy entrando al curso. In this first chapter here, we're going to talk about the container database basics. We're going to look at describing this multi-tenant environment. What is the architecture behind it? Because it is a little bit different than a non-container. Aparte de los videos que pueden encontrar, igual te va midiendo el avance por día. Encuentras laboratorios. Estos laboratorios son pedir máquinas de forma remota hacia las instalaciones de Oracle University para que te presten una máquina que te puedas conectar remotamente y hacer los laboratorios. También cuentas con la parte de documentación, que es en su mayoría la guía de estudio y la guía de actividades. Por ejemplo, aquí abrí la guía de estudio. Y son PDFs, ¿no?, las que puedes ver. El curso va basándose en estos PDFs. Y bueno, aquí, por ejemplo, la guía de estudio, que son conceptos y más conceptos y ejemplos. Pero por ejemplo, en la guía de actividades son los videos están divididos tanto en, por ejemplo, vamos a ver uno. Están divididos en clases. Y después de unas clases te encuentras unos videos de prácticas. Pero, por ejemplo, aquí dice práctica 10.2, práctica 10.3, práctica 9.1. Pero no todos son prácticas. Por ejemplo, esta es la de la guía de actividades, y aquí vas a encontrar los ejercicios de las prácticas y
y muchos más que no en el curso de video no da tiempo. En la parte de bonus material, pues puedes encontrar igual pequeños videos, webinars más especializados. En el Progress Report, aquí puedes preguntar a un asesor que está asignado para ver tus preguntas, las dudas que tengas. Aquí puedes ver el avance que tienes y puedes visualizar tu certificado en el caso de que concluyas un curso. Vamos a enseñarles cómo se ve esto. Dejen cierro aquí. Por ejemplo, me voy a regresar acá. Creo que para acá atrás. Voy a enseñarles uno de los basiquitos. Tantos cursos que iba sus variaciones que te pierdes, ¿no? Cuando comienzas a hacer un curso tienes que prestar bastante atención en el curso, ¿no? Porque si no ya no vuelves a dar con él de nuevo. Por ejemplo, a ver, déjenme salgo de aquí. Les quiero enseñar cómo se ve un certificado. Creo que el de Java el primero. Un montón de cursos. A ver, vamos a ver si ya lo hice. Es que les comento, hay tantas variaciones que te pierdes. Por ejemplo, este curso que es la edición. Según yo hice una edición 1, un programming 1, pero debe haber sido la edición 2. Ya sé cuál enseñarles. En lenguajes, parece que es en lenguajes. El último que hice fue el de Apex, el de Application Express Edition. Déjenme ver en dónde se encuentra. Aquí está. Oracle Application Express Developing Web Applications. Este fue el último que hice. Y les voy a enseñar. Bueno, aquí está, por ejemplo, el avance 100%. En el Progress Report, aquí podemos entrar y visualizar el avance, por ejemplo, aquí ya está, y ver el certificado que te proporciona, ¿no? Para que lo puedas guardar, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya tenemos certificado de attendance. Mi nombre, Oracle Application Express Developing, lo hice reciente. Bueno, aquí te aparece la fecha del día de hoy y la firma del Senior Vice President, ¿no? Y como les digo, así cada uno de estos tarjetas cards, cada una de estas cards, pues la abres y pues te manda otro. Por ejemplo, voy a abrir uno de estos que no son mucho de lo que yo me dedico. Por ejemplo, este de FlexCube. Voy a cerrar estas de acá atrás. Y por ejemplo, estas tienen, aquí le doy Get Started, tiene sus propios. Era lo que les comentaba aquí, cuando nada más son pequeñas charlas a las que puedes acceder. Y no son cursos, son como videos de profesionales, ¿no? Que todo esto para que vean el contenido que tiene y si vale la pena adquirirla. Desde mi punto de vista, si vale la pena adquirirla. Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal, que me sigan en las redes sociales, que me contacten conmigo en LinkedIn. Y pues los invito a que sigan viendo los videos de este canal.